El día de hoy, en el sector Olimpia, se están llevando a cabo los trabajos de reafirmado de nuestras calles. Gracias a Dios y también a la persona de Niño López, quien vino al sector, conoció nuestra realidad y sintió, ¿verdad?, en carne viva lo que nosotros estamos viviendo aquí. Después de que las autoridades locales vinieron tantas veces y nunca dieron una respuesta como la que estamos viendo ahora. Aquí tenemos los equipos trabajando, haciendo el trabajo que nuestra comunidad realmente necesita. Estoy más que seguro que no solamente la Junta de Vecinos, sino que todos los moradores de esta comunidad le estarán eternamente agradecidos, porque realmente era un cáncer que teníamos con estas calles, donde se nos dañaban los vehículos, donde los zapatos estaban llenos de lodo, donde las personas con discapacidad como hoy envejecientes no podíamos caminar por la condición de las mismas y porque no tenemos las aceras y los contenedores suficientes. Excelente, porque realmente primera vez que viene una persona a socorrernos con las necesidades que tenemos aquí en nuestros sectores, es bien recibido porque lamentablemente no tenemos autoridad, estamos huérfanos. Pero llegó Niño López a socorrernos. Nosotros estamos agradecidos porque todavía nadie había podido venir en auxilio de nuestro sector. Y gracias a Niño López, que sin llamarlo, dijo, por Vista Nueva hay que hacerle algo. Y ya en Vista Nueva es una realidad, que están echando material y hay aparatos, camiones y gredas. Y vamos a introducir los tubos del agua. Gracias a él y a la comunidad que se ha levantado. Y le agradecemos a Niño López, que es el único que ha tenido la gentileza de poder ver lo que está pasando en Vista Nueva. No, por petición de la Junta de Vecinos, se acercaron a nosotros para que le viniéramos a paliar la situación que está viviendo esta comunidad con las calles. Y estamos aquí dando la mano amiga a este sector. Nos lo pidieron y estamos con orgullo, con deseo, resolviéndole parte de los problemas que lo agobia a estas comunidades por la falta de servicios, de carencia en el tránsito. Y nada, solamente estamos respondiendo a peticiones que nos han hecho, tanto a esta Junta de Vecinas de Vista Nueva como a la del Olimpia, que también allá tenemos un operativo. Allá tenemos un operativo con un equipo pesado también, dando saneamiento a calles. Aquí en Vista Nueva también, o sea, eso respondiendo peticiones de juntas de vecinos y cualquier otra junta de vecinos también que tenga la necesidad o la precariedad de que se le puedan mejorar las calles, que cuenten conmigo, que solamente tienen que contactarme y los ayudamos también, como estamos ayudando a estos que están aquí.